Sábado 6 de abril, vinimos acá, vine a ver algo para comerlo acá. Y miren, vacío, vacío. Acá. Lleno de libertarios, ¿no? Y su mamá consume. Una tristeza, amigo. Encima los precios están re baratos, ¿no? Pero no, no hay consumo. Milei está más ocupado en darle todo a los gringos, la hidrovía, Ushuaia. Ahora ya viene un portaaviones. Nos destruyeron económicamente para que no tengamos fuerza para pelear. Abre los ojos, te dicen que no hay plata. No hay plata para el comerciante, para el trabajador. Pero le regalaron 30 mil millones de dólares a los más ricos, 9 mil millones de dólares al grupo Clarín. Y así, un montón de guita van regalando. Si ustedes se fijan, lo único que están ganando son los bancos, que están ganando más plata. Y en el ranking Forbes todos los amigos de Milei ascendieron. Saca la cuenta, amigo, avivate, te están cagando. Mientras como me entero que en Ecuador entraron a la embajada de México. Esto es inaceptable, amigo. Un gobierno de derecha alineado a Estados Unidos.